presidente Guillermo Lasso solicita al embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, que precise la información sobre los supuestos narcogenerales. El tema genera preocupación. Tenemos que saber quiénes son y el gobierno ecuatoriano tiene que tomar cartas en el asunto. Yo no me encuentro satisfecho con la respuesta que ha dado el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, diciendo que entre sus generales activos no hay ninguno al que se le haya retirado la visa y que ninguno sea vinculado al narcotráfico. Reitero, el gobierno americano no creo que se haya atrevido a hacer una acusación tan grave sin tener las pruebas suficientes. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya envió una solicitud de información a la embajada estadounidense, mientras que la Comisión de Justicia abordará de este tema el miércoles a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y a la comandante general de la policía, Tanya Varela. Lo que le compete al Ecuador es iniciar un proceso de investigación. No puede ser posible que las instituciones que están convocadas a garantizar la seguridad del Estado ecuatoriano, de los ciudadanos, puedan tener vínculos con la delincuencia organizada. Desde la Asamblea Nacional se apoya que este caso se investigue y que se determinen responsabilidades. Si se tiene que retirar no solo las visas, sino iniciar proceso de investigación al interno a profundidad, pues que se inicien todas las investigaciones pertinentes y que puedan no solo garantizarle la seguridad a los ecuatorianos, sino que existe la tranquilidad que tanto la policía como las Fuerzas Armadas, quienes están encabezando estos procesos, no tienen nada que ver con ellos. Informó Valeria Navarro.